sé, llamado San Martín Gurí. ¿Por qué dije para el rey? Porque se escribió en esa época música a pedido del rey. Y este señor Gurí, que es un músico italiano, en un momento de su vida le tocó viajar a Francia, donde pasó el resto de su vida musical, y escribió los servicios del rey. Una marcha dedicada a los turcos, ¿sí? ¿De qué forma se manifestaban las victorias o las derrotas? A través de la música, y era una forma de enaltecer el poder del rey. No sé si tiene programa. Segunda obra que hacemos es una música del señor Babel, ¿sí? Hacemos una especie de recorrido, vamos a hacer este programa, por lugares conocidos y no tan conocidos dentro del ambiente musical. Hay mucha música que se ha perdido, o se ha reencontrado últimamente. De ahí viene el nombre del programa, que es el barroco perdido. Muchas veces hablamos de música barroca, Bach, Vivaldi, Händel, y nos olvidamos de todo el resto de la gente que estuvo en el medio. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un señor llamado Babel, que fue un músico inglés, ¿sí? Si nos fijamos en el programa, no sé si los tienen, más o menos. ¿Sí? Este señor vivió entre el año 1690 y 1723. Es... No. ¿Se escucha, no? Sí. Okay. Bien. Gracias. Este señor fue un músico inglés que convivió con un señor llamado Händel, que lo van a escuchar nombrar un poco más, la ciudad acuática y esa música. Y por lo general este señor Babel era copista, ¿sí? Se dedicó a copiar mucha música del señor Händel para teclado. Pero según las malas lenguas decía que era excelente clavecinista, pero tenía poco gusto en tocar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un concierto para dos flautas y la parte de cuerda, que es una obra escrita en forma póstuma, o sea, después de que falleció. La imprimieron dos personajes que en 1850 cerraron su imprenta por una cuestión de economía. Vamos con Babel. Thank you.
Thank you.